Diciembre del 2017 es cuando yo ya empiezo ya por especulaciones, sabía que estaba en una lista de despidos. Era injusto que se me despidiera, no solo siendo delegada, sino que también lo que sumaba era que la ley ampara a los padres con chicos con capacidad especial. Sentía que el mundo se me venía abajo porque pensaba en el mes que venía y las cosas que habían que pagar, en cómo llegar a mi casa y decirle que ya estaba desocupada y tenía 40 años y no iba a ser fácil buscar trabajo. Entonces decidí pelear. Se me agotaban las fuerzas, pero bueno, era constantemente venir, asistir a las otras movilizaciones de los otros compañeros despedidos, apoyar. Hicimos movilizaciones, radio abierta. En ningún momento dejé de luchar porque estaba peleando no solo por el derecho de mi hijo con capacidad especial, sino por el derecho de mis otros dos hijos también, porque su madre se ausentaba 12 horas por día y sobre todo por mis derechos como mujer y como empleada. Me aferré muchísimo al consejo directivo de ATE, donde tuve mucha contención. Los compañeros me brindaron y me abrieron las puertas. Así que bueno, me dirigí ahí y bueno, luchamos hasta lograr esta reincorporación.